buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos esperando a que llegue Sadana. Vamos a ver si cae agua, pero cae bien, que no empape mucho los terrenos, que no haya escorrentías. Dicen que nunca llueve al gusto de todos. Vamos a ver cómo se aproximan estos días. Pero estos días de Dana, muchas personas se quedan en su casa tranquilamente, pero hay un grupo de personas, bueno, hay muchísimas personas, nosotros vamos a hablar de un grupo de ellas, que no tienen un techo esta noche, ni mañana, ni pasado, durante la Dana, que son los desalojados del edificio Chasna en Arona. Tienen una situación delicada. Nosotros hablamos con ellos la semana pasada y hoy vamos a hablar con ellos para saber cómo se están preparando para esta Dana y para saber cómo están viviendo estos días, porque sabemos que ellos no podían estar ahí, que se tenían que marchar, que aquello se estaba cayendo. La situación es la que era la que era. Pero ahora la situación es la que es, que hay un montón de personas en situación de vulnerabilidad y hablaremos con ellos. Y un montón de cosas más en nuestro tiempo de tertulia, que será dentro de 15 minutos aproximadamente, porque ahora vamos a hablar de ocio, vamos a hablar de la isla, vamos a hablar de belleza, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar con una persona súper apasionada de una actividad que ha organizado. Ella la empezó, ella ahora nos lo cuenta bien. La empezó a organizar después del COVID. Salió bien y le apasiona tanto que es que así tienen que salir las cosas bien. Es un evento que tiene lugar, va a tener lugar el 13 de abril. Es el tercer Spawell Plus Golf Cup. Es un torneo de golf, para la gente que no pilote mucho el inglés, es un torneo de golf que va a tener lugar el día 13. Nos acompaña Elba Leandro, que es CEO de Spawell Plus Golf Cup. Estás como organizadora de este ya tercer evento. Elba, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer de estar aquí con ustedes. Antes que nada, yo te quiero felicitar porque es que yo nada más verla, me dijo, a mí me encanta venderlo. A mí me encanta vender el torneo porque me encanta vender la salud, el clima, el bienestar, el paisaje que tenemos, Canarias. Y es que aunque tiene una pinta de guiri que no vea, es que no pasa nada por ser guiri, por ser extranjero no pasa nada, pero ella, Elba que tiene una pinta de guiri, es que eres de aquí, ¿verdad? Sí, siempre lo digo, de Wimar. Eres de Wimar, de Wimar. Y te encanta la tierra y te encanta promocionarla. Cuéntanos cómo comenzaste con la iniciativa, porque esas son la gente como tú, que sale así para adelante con las cosas, eso es una maravilla. Así que a ver si alguien coge el ejemplo, ¿cómo surgió esta iniciativa que fue ahí en medio del COVID? Sí, en la pandemia, que no podíamos salir y por fin cuando ya podíamos salir, no salir y teníamos esa incertidumbre y ya tenía 2 años los spas cerrados, pues evidentemente digo, bueno, voy a intentar hacer algo y entonces hicimos la primera edición del torneo de golf que lo llamamos Salud y Belleza en Tenerife. Y fue en el Golf del Sur. Y la verdad es que con la incertidumbre si se jugaba o no se jugaba, así que mascarilla, si se podía estar de dos o no se podía comer, fue un estrés alucinante, pero fue un éxito. Tuvimos lista de espera. ¡Qué bueno! 120 jugadores, no podíamos tener más, así que hubieron varios que no pudieron. ¿Lleno total? Lleno total. Y claro, ahí ya no podíamos hacer nada de comida, evento, porque estábamos todavía en restricciones. Después, cuando ya podíamos hacerlo, fue la segunda edición que le hicimos en el Costa de Eje, en el campo de golf Costa de Eje. Y ahí sí podía por fin hacer lo que yo quería, que era, pues, mientras la gente juega al golf, pues hacemos en otro lado, pues los acompañantes, el que le guste el mundo del golf o el que le guste el deporte. En los lagos abajo. Exacto, la salud, el que le guste un poco el bienestar, pues hacer, mientras la gente juega, las otras personas que quieran venir, hacemos talleres de yoga, de pilates, vale, otras talleres cosas. De belleza. Y después también hacemos un poco de un poquito de todo. Y después el evento en sí, que es la entrega de premios, comer, beber y pasarlo bien y que haya música. Y en el Costa de Eje pusimos el carnaval, porque justo fue antes del carnaval del verano que lo iban a hacer en Santa Cruz por primera vez. Y esta es la tercera edición. Qué bueno. Y este año en el Abama. En el Abama Golf. Vale, ¿y cómo va a ser este año? Pues este año mucha sorpresa, va a estar súper bien. Es decir, la idea pues es la misma, de que mientras la gente juega al golf, pues están las otras personas que no juegan al golf o que no saben jugar al golf, pero les gusta el mundo de bienestar, de calidad de vida, de salud. Y entonces hacemos talleres a partir de las 10:30, unos talleres de yoga, pilates, después vamos a hacer unos talleres de belleza, nos cambiamos de ropa, después hay unos talleres de belleza que vamos a hacer trucos muy divertidos, habrá un pequeño café, coffee break, un cafecito, algo muy bien de Lavazza. Y también vamos a tener los plataditos canarios, entonces va a ser muy divertido con un champán, un vino espumoso.
Y después también vamos a hacer una charla de coaching motivacional y un poco para estar en esta época que la tenemos bastante difícil, pues motivarnos, ¿no? Uh-huh. Y después de la charla, mientras los golfistas terminan de jugar y nosotros terminamos los talleres, nos unimos todos ya en el evento. Y en el evento va a ser a partir de las 2 de la tarde más o menos, pues ahí va a venir todo, música, una música ambiental espectacular. Y después también va a estar también la parte de la entrega de premios. Entonces va a ser la entrega de premios para los golfistas y algunas sorpresas que más tenemos ahí. Qué bueno. A veces, bueno, ya no tanto, pero hace tiempo cuando hablábamos del mundo del golf parecía una cosa un poquito elitista, más cerradita. Ya eso afortunadamente no es así como era antes, ¿no? Entonces, la gente que nos está viendo ahora pueden ir. ¿A qué personas va dirigido? Pues van a todo lo que les guste, evidentemente. Quien juega al golf, pues, claro, pues pueden venir, se pueden apuntar. Está el teléfono siempre, pues tenemos el 615-048-735 o también tenemos un email. Pueden... Si están atentos ahora, si no lo han podido coger, después lo vamos a volver a repetir. Sí, ¿vale? Sí, y también el email, entonces pueden inscribirse, hay que inscribirse, hay que saber el handicap que tienen y van a salir en pareja. Y van a hacer shotgun, uh-huh, a la mejor bola, ¿vale? Y salen todo el mundo a las 8:30 de la mañana. Uh-huh. Y después las personas que no saben jugar al golf, pero que les gusta este entorno de salud, de deporte, pues vamos a hacer los talleres de yoga y pilates a partir de las 10:30. Uh-huh. Y después tenemos ya pues, los horarios de 10:30, a partir de las 11:30 tenemos la parte de talleres, de belleza y trucos de masaje y belleza. Vale. Y lo vamos a pasar muy bien con el equipo de Spawell Plus, que tenemos un equipo de chicas estupendas, masajistas y esteticistas, muy buenas. Y después también hacemos a partir de las 12, algo así aproximadamente, 2:30, una charla de coaching motivacional, muy bien, dada por Paula Calveiro y una doctora que también viene desde Galicia. Así que va a estar súper bien. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto sale la inscripción para la gente que nos esté viendo? Los que van a jugar, 120 euros, ¿vale?, al golf. Y la gente que viene de como acompañantes o que no van a jugar al golf y quiere estar en este evento, es 40 euros. Muy bien, está bien, porque bien, para sí, los talleres y para pasar sí, el rato y la sí, música y el ambiente. Bien. Y el hoyo 19, sí, que es el evento. El hoyo 19. Bueno, y un montón de gente a lo mejor que no sabe qué es el hoyo 19. El hoyo 19, siempre decimos, la gente que no juega al golf, pues el hoyo 19 es para taparte la copita o la cervecita, que es la fama que tiene. Claro, porque hay 18, sí, 19. Sí, es sí, como en el pádel el cuarto set, que solo hay 13 del cuarto set, es la cervecita, ¿verdad? Pues la idea es eso, de unir, de promocionar el destino, que esa fue mi idea inicial de la primera edición. Me encanta que la gente conozca las Islas Canarias, que vengan a Tenerife, que tenemos un destino espectacular y un tiempo increíble durante todo el año y que podemos hacer deporte, ¿no?, al exterior. Entonces hacemos deporte y después promocionar el producto canario. Vamos a tener el gobierno de Canarias y con GMR vamos a poder disfrutar de un cóctel con exquisitez, el Volcanic Experience. Entonces eso va a ser maravilloso por tener esos vinos también canarios que tenemos, disfrutar de la isla, del deporte, de la salud, del bienestar y disfrutar, calidad. Es mi concepto, ¿no? Disfrutar. Qué bueno. Entonces tener un entorno con música en ese Abama, el Abama Golf, es, pues bueno, la idea la tenemos súper clara, lo tenemos todavía todo programado y organizado. Ya hay bastante gente apuntada, bastantes parejas apuntadas. Y bueno, hay un máximo, es decir, si ya llegamos a un cupo, que van a ser 100 jugadores y también de las otras personas, también un acompañante, entre 80 y 100, no creo que podamos tener más. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados, porque queremos que todo, incluso nos han llamado grupos de fuera, extranjeros como alemanes, de Letonia, franceses, portugueses, evidentemente peninsulares, muchos peninsulares, y de las otras islas también, y residentes canarios, muchísimos. Pues entonces, ya sabes, tienes que repetir, ya no puede ser anual, vas a tener que hacer uno bianual. No, anual está bien, la cuarta edición. Bianual no, semestral. La cuarta edición del próximo año, tenemos una idea distinta, porque siempre me gusta hacer algo diferente. Y la verdad es que me gusta muchísimo que vengan a esta isla y que disfruten de la isla de Tenerife. Qué bueno. Sí. Has recibido algunos apoyos para hacer esto, ¿verdad? Bastante, la verdad es que afortunadamente. Tengo que nombrarlos porque la verdad es que tenemos el patrocinio, siempre los patrocinadores principales, es Turismo de Tenerife, Despierta Emociones, que me encanta, y después también evidentemente el Ayuntamiento de Guía de Isora, el Ayuntamiento de San Miguel, el Ayuntamiento de Arona, el Ayuntamiento de Adeje, el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Y después también pues, tenemos muchas empresas como la pues, evidentemente Abama Residencial y el Abama Golf, de Duque Shops también estarán ahí, Hospiten, Yaren Asesores, Interman Pool,
Gustazos, ¿eh? Todos estos colaboradores van a estar patrocinadores principales y después también tenemos colaboradores top top que me encantan, que son los que vamos a poder disfrutar de la experiencia volcánica, Volcanic Experience, con los productos canarios por GMR, Mau, evidentemente la cervecita, el hoyo 19, Crash, una comida biológica, ecológica, espectacular, Lavazza, el café Lavazza que podemos disfrutar tanto en el principio como durante, desde que vamos a empezar a jugar hasta el final con el café Lavazza. Ecotec, que es tienen unas barbacoas espectaculares y en el hoyo va a estar ahí con unas exquisiteces de carnes a la barbacoa que le van a encantar por parte de Ecotec. Y JM Zamorales con el jamón, un jamón exquisito, que también van a tener la oportunidad de tener X ofertas y promociones, porque al final es estar ahí, hacer sinergia, conocer gente, conocer productos y sobre todo eso, disfrutar. Y después muchísimos más, pues colaboradores, un montón. Los hoteles, muchísimos hoteles, Spring Hoteles, Iberostar, Meliá, Cadena Princes, la cadena Best Hotels, Coral Hoteles, Barceló Tenerife, Playa Olid, Tivoli, KN Hoteles de Cadín, Hotel Arrecife, Gran Hotel de Lanzarote, también productos como Comfort Zone, Canary Beauty, Bodegas El Grifo de Lanzarote, y después el Frío Hogar con el aire acondicionado, Colossus, ¿qué más decir? Greenfield de campos de golf de toda España, vale. Incluso de Europa también nos dan Greenfield de las Islas Canarias, Greenfield para poder dar en el sorteo de la entrega de premios, y también de la península y del resto de Europa. Y después ya, pues muchísimo vale. Más con, a mano de la, tenemos un partner de un periódico digital y la comunicación, que es Atlántico Hoy, que están también siempre, igual que las ediciones anteriores, pues dan una comunicación a través de su periódico uh-huh. y todo su grupo de difusión. Y después también, evidentemente, Sidecán, que también con las redes sociales, y ustedes con Canal 10, y así, muy, muy afortunado. Pues, ¿está todo listo? ¿Se lo van a pasar? Creo que he nombrado casi todos, algunos se me quedará. Bueno, pero... si se queda alguno tienen que disculparla porque sí. Esto es un programa en directo. Sí. Se lo van a pasar pipa, dan sí. ganas de ir, la verdad. Sí. Vamos a volver a decir el teléfono por si ustedes quieren ir. Dilo sí. otra vez, que lo dijo antes y dije, sí. vamos a decir enviar, para que cojan papel y lápiz. Sí. Pueden enviar un WhatsApp o por teléfono mismo llamar de 10 ¿vale? a 6 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo. 615-048-735 y ahí recibirán toda la información y si es necesario inscribirse. Sin inscripción no se puede entrar ni a jugar, ni evidentemente tampoco a la parte de los talleres, ni al evento, ni nada, porque evidentemente lo vamos a organizar y todo muy... Y va a estar fenomenal, tengo muchas ganas, mucha ilusión, la verdad, y sobre todo, insisto, es siempre gracias a los patrocinadores, a los colaboradores, al equipo uh-huh. humano también de Spawell Plus y de la Bama Golf, entonces estoy súper, súper contenta y todo lo que tengo aquí en mi cabeza, la idea de cómo va a salir, yo espero que salga y sobre todo eso, que la gente disfrute, es que me encanta la gente, me encantan los clientes, entonces disfrutas con los clientes, la gente, y que vengan los clientes de fuera, de aquí de la propia isla, de otras islas, me da igual, pero me gusta que la gente disfrute y valore el producto que tenemos. No les decía yo que era una apasionada, es que así hace falta gente en el mundo. Sí. Elba, muchas gracias, que lo pasen muy bien. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida estamos aquí en Tiempo de Tertulia.